Muy buenos días, los saluda Susana Mireles Arreola, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le doy la bienvenida a la barra Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia. Como recordarán ustedes, la semana pasada iniciamos una serie de tres programas dedicados al análisis de la reforma fiscal. Aquí quiero señalar que, pues, de hecho, iniciamos la semana pasada con los documentos finales ya en el último dictamen que ya pasó para su publicación al Ejecutivo Federal y que próximamente se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Un poco empezamos la semana pasada con el ISR, hablamos de personas morales, de la parte relativa a dividendos, de la Ley de Ingresos de la Federación. Y bueno, vamos a continuar con ese tema, vamos a enfocar un poquito más ahora a personas físicas y precisamente a una de las novedades en materia fiscal, algo que surge en esta reforma, que es precisamente lo que conocemos como acuerdos conclusivos. Pero bueno, este programa va a estar muy interesante y, como siempre, pues tenemos gente con la mayor experiencia en el tema, y para ello me acompañan a la mesa el licenciado en contaduría y contador público certificado en Estados Unidos y especialista fiscal, Sergio Santinelli Grajales. Bienvenido, Sergio. Muy buenos días, muchas gracias, Susana. Él es licenciado en contaduría por la Universidad La Salle, coordinador de sección de la revista Consultorio Fiscal. Pues gracias por estar con nosotros. Gracias. Y sigo en el mismo orden en que están a la mesa, el licenciado en contaduría y especialista fiscal, Felipe Alfonso Galindo Guerrero. Bienvenido. Gracias, así es. Él es licenciado en contaduría por nuestra facultad, especialista fiscal también egresado de nuestra facultad. Y, pues, bueno, nuevamente agradezco su presencia. Y también nos acompaña a la mesa y agradecemos la presencia institucional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y, en este caso, representada por el licenciado en Derecho y maestro en Derecho, Edson Uribe Guerrero. Bienvenido. Encantado, buenos días. Él es coordinador general ejecutivo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Pues este es un programa en vivo, usted puede comunicarse con nosotros a través de los números que van a aparecer en este momento en su pantalla. En esta ocasión, precisamente con la idea de dedicar más tiempo al tema, pues no hay cápsula de infofiscal, pero ya una vez que terminemos estos programas de la reforma fiscal, regresaremos al formato habitual del programa. También puede comunicarse con nosotros a través de Facebook, la dirección es fiscalespacio.com. Puede vernos en vivo a través de la página de Mirador Universitario o bien de manera también en vivo o diferida a través de la página de nuestra facultad. Pues bueno, pues vamos ahora sí a iniciar con el tema, pero también tenemos una cápsula de comercio exterior y en este caso, precisamente como la reforma es tan amplia, vamos a iniciar con esta cápsula que nos hizo favor grabar el maestro Juan Álvarez Villagómez sobre la reforma a la ley aduanera, que aunque no pusimos como tema de la mesa, pues tampoco quisimos dejarlo fuera de estos programas. Así es que continúe con nosotros después de esta cápsula. En materia de comercio exterior, lo que más ha llamado la atención de esta reforma, sin duda, es la imposición del IVA en operaciones de comercio exterior directamente relacionadas con dos regímenes aduaneros. La importación temporal para transformación en términos del 108, que hacen uso de ella la industria maquiladora de exportación, y el otro régimen aduanero que ha sido fuertemente golpeado con esta reforma es el depósito fiscal automotriz en términos del 121 fracción cuarta de la ley aduanera. Esto sin duda es lo que más ha llamado la atención en materia de comercio exterior, puesto que históricamente el país ha beneficiado la industria maquiladora, ha propiciado que las exportaciones aumenten, bajando los costos impositivos de introducir mercancías para transformarlas y posteriormente exportarlas. Sin duda, la industria estuvo pujando porque esta reforma no prosperara y, como ya se sabe, no tuvo éxito estas gestiones que realizaron. ¿Cómo se va a implementar esta reforma? Pues bueno, se hace a través de un crédito fiscal en términos del artículo 28A de la ley del IVA, que va a sujetar a las importaciones temporales a evitar que exista un desembolso. Sin embargo, no tenemos las reglas claras de cómo se va a implementar esto. Simplemente se señala que es a través de una certificación. Como se utiliza el nombre de certificación o la expresión certificación,
Muchas empresas o muchos, incluso despachos, estudiosos de la materia, han tratado de asimilar esto al registro de empresa certificada en términos del 100B de la ley aduanera o bien del nuevo esquema de empresas certificadas por sus siglas que se le conoce como NEC. Sin embargo, no existe una regla clara al respecto. Esto nos lleva a una incertidumbre. Por un lado es bueno, puesto que ya sabemos cómo va a venir la reforma, es decir, ya sabemos que las importaciones temporales y el depósito fiscal automotriz estarán sujetas al pago del IVA. Pero la mala es que no sabemos cómo se va a implementar, es decir, esta exención o este crédito fiscal que evitaría ese desembolso, no existen las reglas claras. La otra buena noticia al respecto es que a partir de que el SAT publique las reglas para implementar el crédito fiscal en términos del 28A de la ley del IVA, una vez que se publiquen, un año posterior tendríamos la reforma en vigor. Entonces, esto nos va a permitir de alguna manera a todos los contribuyentes, a todos los importadores, una planeación adecuada o una estimación de cómo les podría afectar esta reforma con o sin registro, puesto que aquellas empresas que no obtengan este registro o esta autorización de certificación a que se refiere el 28A tendrán que sujetarse a una fianza. Llama la atención, por supuesto, esta reforma, puesto que a nivel internacional todos los países benefician la introducción temporal de personas y de mercancías de sus países. En otros lados se conoce como término inbound o también se le maneja en este sentido como una entrada temporal sin estar sujeta al gravamen. No es oculto que todos los países estén generando un esquema fuerte hacia o cargado hacia la recaudación impositiva por medio de los impuestos indirectos. Y en este caso, pues el IVA es uno de ellos. Hablar de impuestos indirectos y hablar del IVA que se cobra a la importación es una entrada importante de recaudación para el gobierno, puesto que en la importación de mercancías, cuando se paga el IVA, no tienes el derecho al acreditamiento, sino vendrá el acreditamiento posterior. Entonces, por supuesto, una reforma como la que hoy tenemos, altamente recaudadora, pues era de esperarse que el Congreso, que el gobierno no cediera a las presiones que tuvieron los particulares a efecto de reducir este impacto o a efecto de eliminarlo. En este sentido, creo que es un golpe fuerte, es un golpe directo hacia la contribución, hacia la fiscalidad de las empresas que tendrán que manejarse. Esperemos entonces las reformas, esperemos entonces cómo se implementa a través del Servicio de Administración Tributaria y estaremos reportando con mucho gusto los avances que tengamos. Pues una reforma con una gran variedad de temas muy importantes, cambios pues sí trascendentes que van a cambiar, van a modificar mucho nuestra manera de operar económicamente y de actuar en general, ¿no? Y bueno, vamos a hablar entonces, vamos a, si les parece bien, vamos a empezar a hablar de las personas físicas y pues un tema que a veces como que no, la gente no lo entiende tanto y que tiene una gran afectación en su patrimonio ya cuando llega el SAT y llega a revisarles y le emite algún crédito por estas situaciones, pues es el tema de la discrepancia fiscal. Sergio, ¿qué podrías decirnos respecto a esto? Bueno, mira, ¿qué es la discrepancia fiscal? Exactamente, porque mucha gente no lo entiende. Sí, el tema de la discrepancia fiscal es muy importante porque además cierra la pinza con el tema del lavado de dinero. ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas en un momento tienen un ritmo de vida, una serie de gastos, de erogaciones, de inversiones, de depósitos en cuentas bancarias y que desgraciadamente no tienen un sustento en una declaración de ingresos debidamente acumulados y que hubieran pagado el impuesto. Esto a qué nos lleva que entonces la autoridad tiene todo el derecho de verificar si en un momento dado tu nivel de vida, déjame decirlo así, tu nivel de gasto, de inversión, de adquisición de autos, casas, etcétera, tiene que ver con los ingresos que has declarado. Si en un momento dado no existe esa correlación, ahí se provoca la discrepancia fiscal. Y déjame ir incluso a extremos. Hay extremos en los que hay gente que no tiene declaraciones personales, no hace declaraciones anuales, por ejemplo, y sin embargo sí tiene una serie de derogaciones. Ahí esa es la discrepancia fiscal, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la novedad para este año de la discrepancia fiscal? Que anteriormente lo único que tomaba en cuenta eran ciertos depósitos en cuentas de inversión. ¿Por qué depósitos en cuenta de inversión si en un momento de eso no es un gasto? Porque de algún lugar salió el dinero que depositaste en esa cuenta.
la adquisición de activos fijos, pero ahora no solo es eso, sino también los depósitos que realices en tarjetas de crédito, en tarjetas de débito o en tarjetas de servicio. Eso no existía. Y además es importante porque también hay gente que en el momento de su operación, desgraciadamente tiene una operación, déjame decirlo así muy abiertamente, por debajo del agua, porque no están declarando, están obteniendo recursos, ingresos en efectivo, y gastaban en tarjetas de crédito y entonces van y pagan la tarjeta de crédito. Y entonces ahí se cierra la pinza para que en un momento exista la discrepancia fiscal y la autoridad pueda ejercer sus facultades e incluso de presunción de ingresos. Sin embargo, esto no queda ahí, porque desgraciadamente la discrepancia fiscal también se puede dar por el hecho de que la autoridad haga una revisión, vea tus estados de cuenta, tú efectivamente declaraste, tienes todos tus ingresos declarados, pero hay depósitos en tus estados de cuenta que no los tienes en contabilidad. Cuando eso sucede, la autoridad también hace una presunción y puede llegar a la discrepancia fiscal. Y ahí es donde vas a tener entonces que defenderte ante esa situación. Cuando digo defenderte, no estoy necesariamente hablando de un procedimiento legal. No procedimiento legal entendiéndolo como un acto que tengas que llevar ante un abogado o ante la Procuraduría, sino estoy diciendo que tienes que demostrar el origen de los recursos. A eso es a lo que me refiero, y que legalmente esté establecido el que tienes ese derecho. Pero hay ocasiones en las que, a pesar de que tú lo demuestres, no tienes los elementos suficientes para poder decir y demostrar el origen de ese dinero que se depositó. Y ahí es donde estamos en problemas con la discrepancia fiscal. Y bueno, ahí el problema también que surge es que cuando ya estás sujeto a facultades de comprobación, la autoridad te está verificando todas estas situaciones que se dan en tu patrimonio. A veces realmente no es que exista un ingreso o hay dudas sobre la existencia de tal, y ya cuando la autoridad está ahí revisándote, pues surgen controversias con la autoridad de esto sí es ingreso, esto no es ingreso, esto sí es deducible, esto no es deducible, y pues eso obviamente la autoridad va a decir, bueno, esto es lo que yo opino y determina, va a llegar hasta la determinación de un crédito fiscal, y a lo mejor el contribuyente dice, no, es que no existe ninguna razón para que esto se haya resuelto de esa forma. Sí. Entonces, ahí, ante esas situaciones de controversias, surge precisamente en esta nueva reforma fiscal de 2014, una figura que aquí sí me gustaría que nos comentara nuestro invitado de la PRODECON, los acuerdos conclusivos, ¿no? ¿Cómo se van a aplicar estos acuerdos conclusivos? Con mucho gusto. Como lo comentas, Susana, los acuerdos conclusivos son una novedad relevante para esta reforma fiscal 2014 y en la cual la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene un papel relevante. ¿Qué son los acuerdos conclusivos? Bueno, los acuerdos conclusivos se conciben como un verdadero medio alternativo de solución de diferendos en las auditorías fiscales. Tradicionalmente, pues no existía un tercero entre la autoridad fiscal y el contribuyente en el desarrollo de las auditorías o en los procedimientos de revisión. Esta relación que históricamente ha sido de suprasubordinación entre el fisco y el contribuyente, pues siempre se daba en un aspecto muy hermético, en un escenario en el que el contribuyente, a final de cuentas, estaba sometido a los criterios de la autoridad, fueran estos apegados a la legalidad o no. Entonces la Procuraduría, en estos ya un poco más de 2 años de operación, vertiginosa operación diría yo, pues nos dimos a la tarea e identificamos al momento de iniciar el procedimiento de queja, que es una facultad sustantiva muy representativa de la Procuraduría al actuar como ombudsman, que sí había mucha comunicación y que se rompió el paradigma de la comunicación entre el contribuyente y el fisco. Pero dentro del desarrollo de las auditorías, todavía las autoridades fiscales eran muy reticentes para aceptar alguna observación, inclusive por parte del contribuyente o bien por conducto de la intervención de la Procuraduría. Entonces nos dimos a la tarea de ponernos a investigar y proponer, a fin de estar en la gran mesa de trabajo de reforma fiscal, y proponer una fórmula que nos hiciera partícipes en ese terreno en el que la autoridad todavía se mostraba hasta cierto punto reticente y nos decía, a ver, primero déjame terminar mi auditoría, determinar, calificar los hechos y posteriormente vamos a ver si hay una violación de derechos o no. Entonces ahí es donde interviene la Procuraduría y surge la figura de los acuerdos conclusivos. Aquí analizamos el punto si la Procuraduría únicamente tenía que ser un testigo, digamos, inactivo, pasivo en estos diferendos que se suscitan en las auditorías,
o bien pudiéramos llegar hasta ser árbitros. Ninguna de estas dos prosperó. Donde quedó fue exactamente en el punto medio. Inclusive, en la propia exposición de motivos, el presidente de la República menciona que la Procuraduría, y después en dictámenes en comisiones, tanto de diputados como de senadores, se reconoce a la Procuraduría como el intermediario oficial entre el contribuyente y el fisco, a fin de que cualquier diferendo que exista en la auditoría, por ejemplo, lo comentamos, que si un ingreso es o no acumulable, si me rechazan alguna deducción o cualquier otro hecho calificado por la autoridad, bueno, con la intermediación activa de la Procuraduría, llegar a un consenso. ¿Y con qué beneficio? Bueno, por un lado, el contribuyente puede tener la opción de autocorregirse, de regularizarse, y de la autoridad fiscal, con siempre la tutela de la Procuraduría, pues que se pueda darle todas las facilidades para que pueda terminar y concluir la auditoría favorablemente en un acuerdo, o bien poner en la mesa el diferendo y, ante la suscripción de un acuerdo conclusivo, terminar anticipadamente las auditorías. Actualmente, como ustedes lo saben, no existe una posibilidad para el contribuyente de dar por terminado anticipadamente las auditorías, sino tiene que esperarse 12 meses que duran las facultades de comprobación, más 6 meses más, que es el término que tiene la autoridad para liquidar, en su caso, el crédito fiscal. Entonces, pues ahí, este es el principal beneficio, que puede ser una solución simple, flexible, anticipada, rápida, no costosa para el contribuyente de dar por terminada la auditoría, y sobre todo, que llegando a un acuerdo se va a resolver el tema en cuanto al fondo, y esos mismos hechos van a ser incontrovertibles. De tal manera que, pues, ya estamos cambiando un paradigma con este medio alternativo de solución de diferendos, de que no todos los malentendidos, digamos, en la auditoría tengan que judicializarse y seguir llenando de trabajo a nuestros tribunales, que, y se entiende por la excesiva carga de trabajo, pues sí, los tiempos de dictado de las sentencias y de todo el procedimiento, pues a final de cuentas no son ni prontos ni expeditos. Entonces, bueno, se abre esta posibilidad. Hay un también beneficio en relación a la condonación. En la primera suscripción del acuerdo conclusivo, el contribuyente puede tener derecho a la condonación al 100% de las multas, lo que significa también un beneficio económico, que si bien no estamos viendo la fortaleza absoluta de la figura en la condonación de las multas, pues sí es un beneficio económico el contribuyente que puede considerar. Y sobre todo, y con esto concluyo en esta primera intervención, ya no existe la necesidad de judicializar todas las controversias. Ya con este medio, es un medio flexible, abierto, fresco, de interacción de la autoridad, ya se van a poder sentar en una mesa, como actualmente lo hacemos en la queja, a firmar un acuerdo, a llegar a un consenso, la autoridad, el contribuyente y la Procuraduría, siendo un intermediario activo y, por ende, pues anticipando la solución de la controversia, pues no gasta el contribuyente, el fisco tampoco gasta, y no judicializamos en exceso este tipo de diferencias. En cualquier momento, desde que inicia el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la autoridad y hasta antes de la determinación del crédito fiscal. Qué bueno que me preguntas eso, Susana. Según la reforma del Código Fiscal de la Federación, establece que el contribuyente puede tener acceso a esta figura al momento en que le califiquen cualquier hecho en la visita. Esto significa que si en el acta de inicio ya te califican un hecho que a ti no te parezca o que puede tener repercusiones fiscales, desde ese momento tú vas a solicitar el escrito, en un escrito sin mayor formalidad, ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, suspendes los plazos de la facultad de comprobación, y es desde que te califican el primer hecho hasta antes que te notifiquen el crédito fiscal. Entonces, eso nos va a dar a que ya en el 1 de enero de 2014, si ahorita un contribuyente, por ejemplo, ya está esperando, va en el mes 5 de los 6 meses que tiene la autoridad para liquidarle el crédito fiscal, puede válidamente acudir a la Procuraduría y manifestar su desacuerdo con la calificación del hecho, o bien manifestar su posibilidad de corregirse y autorregularizarse. Entonces, la puerta está muy amplia porque, insisto, es desde que te califican el primer hecho en algún acta hasta antes de que te notifiquen el crédito fiscal.
Esto, pues bueno, va a iniciar a partir del 1 de enero de 2014, correcto, teóricamente, ¿no? Entonces, ahorita pues tendrían que esperar por lo menos hasta el 1 de enero, no podrían, correcto, acudir en este momento. Ahora, las oficinas que tiene la, la PRODECON, ¿cuántas oficinas tiene? Porque nosotros estamos en el Distrito Federal y tenemos acceso a todo este tipo de beneficios, pero en un momento determinado, pues la gente que está en otras entidades federativas a veces siente como que está muy alejada de estas opciones, ¿no? ¿Cuántas oficinas tiene la Procuraduría para atender? Vamos a cerrar el año con 26 oficinas funcionando, únicamente a 2 años prácticamente de la operación. En el primer trimestre de 2014 esperemos ya contar con la totalidad de las representaciones estatales. Y sí, como lo comentas, en 2014 pues ya estamos ahorita, comentábamos ahorita con Sergio antes de entrar al aire, que pues estamos muy contentos y muy ocupados, con mucho trabajo, porque esto es un reto, el que el Ejecutivo Federal haya propuesto y la soberanía popular, el Congreso de la Unión haya aprobado esta reforma, pues da a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente una confianza para que en este nuevo medio alternativo de solución de controversias sea eficaz en beneficio del contribuyente. Ahorita estamos trabajando pues en instrumentar toda la normativa, hacer equipos de trabajo, difundiendo, que gracias a la oportunidad como esta que nos das, dándole a conocer a la gente cuál es la medida, sobre todo para que en 2014, cuando pues uno abre algún negocio, decir, señores, estamos listos en todas las oficinas alrededor del país e inclusive en oficinas centrales. Pero de cualquier forma, digamos, aunque no estén todas las entidades federativas cubiertas por las distintas oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, no, eso no afecta el hecho de que, aunque yo esté en una entidad federativa que no tenga una oficina de la PRODECON, yo pueda, de todas maneras, ejercer este derecho. Por supuesto que no. La Procuraduría estará atenta a cualquier intención de los particulares de acogerse a este nuevo medio alternativo de solución de diferendos, y si por algo el contribuyente no tiene la posibilidad de acceder personalmente, lo puede enviar por correo convencional o bien poniéndose en contacto con nosotros. Hemos llegado incluso al caso de que nuestros delegados y nuestros equipos de trabajo delegacionales se trasladan incluso a los domicilios fiscales de los contribuyentes para ofrecerle nuestro servicio. Es decir, la Procuraduría es una institución ciudadana, abierta, flexible, que hemos hecho esfuerzos muy importantes en no burocratizar, en el mal sentido de la palabra, sino al contrario, si el contribuyente, por ejemplo, presenta el escrito de acuerdos conclusivos haciéndole falta algún requisito, bueno, es la propia Procuraduría la que cuidará por la que el contribuyente tenga acceso a la medida y no hacerla pues una instancia cerrada o para absolutamente expertos en la materia, sino al contrario, esto se hizo para la protección de los derechos del contribuyente y como la propia Procuraduría, esa es su misión, la tutela efectiva de los derechos de los pagadores de impuestos, estamos en la mejor posibilidad de auxiliar en lo que se le necesite al pagador de impuestos. No sé si hay algo que quieran comentar ustedes respecto al tema. A mí sí me gustaría enfatizar la posibilidad que tiene el contribuyente de acudir a la Procuraduría para resolver sus problemas o estos deferendos en forma económica. En principio es gratuito. Digo, no estoy haciendo publicidad a la Procuraduría, pero es gratuito. Pero además hay otra cosa muy importante, Susana. Creo que a veces la gente no contempla la gran posibilidad que puede tener de problema con todo esto. Mira, se supone que en principio todos, por constitución, debemos conocer nuestras leyes, ¿no? Se supone. Sin embargo, yo les preguntaría, incluso al auditorio que nos está escuchando, ¿cuántos saben que tienen que declarar la herencia? Que no va a pagar impuestos, pero tienen que declararla. Entonces, viene una herencia, la depositaron en una cuenta, viene la discrepancia fiscal y tienen un gravamen porque les van a fincar un crédito fiscal por no haberlo declarado. La venta de una casa habitación estaba exenta, bueno, ahorita todavía más, el año que entra menos, ya lo platicaremos después. Los préstamos, hay un préstamo, incluso entre esposos, el que le traspasen de una cuenta al otro el gasto familiar puede ser un problema de discrepancia fiscal y la gente no lo ve. Entonces aquí hay una alternativa muy importante que creo que vale la pena que la gente sepa, que además es gratuita. Sí, porque la discrepancia fiscal adicionalmente, cuando se te califica como tal, pues te darías en un delito de defraudación fiscal en automático.
Entonces, bueno, pues aquí con la Procuraduría es importante, es muy importante su ayuda. Y también comentar que si esto empieza en 2014, pero que si tenemos una revisión del 2013 y todavía no termina y empieza 2014, también la propia Procuraduría nos podría ayudar, ¿no? Exactamente. A partir del 2 de enero de 2014, cualquier diferendo que se tenga al interior de los procedimientos de fiscalización, ya sea que esté en curso la propia auditoría o hasta antes que se notifique en el crédito, estamos listos para atender al contribuyente. Pues qué bueno que lo aclara, porque precisamente no queremos que se limite a las cuestiones de discrepancia fiscal o que haya un malentendido de que está limitado a las cuestiones de discrepancia fiscal, sino que está abierto a cualquier ejercicio de las facultades de comprobación, sea en personas físicas, sea en personas morales en general, ¿no? Exacto, el código inclusive lo menciona, que las facultades de comprobación sobre las cuales van a versar los acuerdos conclusivos son tres. Uno es la visita domiciliaria, la revisión de gabinete y la novedad del 42 fracción novena, que es la revisión electrónica. Bajo esos tres esquemas de procedimiento de fiscalización se tiene la posibilidad de acudir al acuerdo conclusivo. Suponiendo que ya existe el acuerdo conclusivo, ¿se puede echar para atrás la autoridad o se puede echar para atrás el contribuyente? En ese sentido, ¿qué sucede? Qué buena pregunta, Susana. Ajá. Te agradezco mucho que la hagas. Establece cuando se idea la posibilidad de que fisco y el contribuyente lleguen a un acuerdo, lo que se buscó es darle certeza tanto al contribuyente como al propio fisco. Y es por ende que los hechos que se están sometiendo al acuerdo conclusivo, si éste se suscribe, van a ser absolutamente inimpugnables. Es decir, sobre lo que nosotros acordamos, estoy hablando fisco contribuyente con la intermediación activa de la Procuraduría, esos hechos ya no van a poder ser materia de controversia judicial y se va a entender un tema resuelto en cuanto al fondo. Esto tiene una salvedad, salvo que los hechos reconocidos o declarados hayan sido falsos. Pero bueno, en términos generales es que lo que ya está acordado, la materia de este acuerdo, te va a dar la certeza de que ya una vez habiendo llegado a un punto, no va a poder ser desconocido e inclusive establece también el propio código que los términos del acuerdo conclusivo a los que lleguen las partes van a formar parte y deben formar parte de la resolución definitiva que en su caso emita la propia autoridad al momento de determinar la situación fiscal del contribuyente. Tiene que relacionarse esto dentro de todos los documentos. Exactamente. Relacionados a este ejercicio de facultades de comprobación. Correcto. Perfecto. Entonces es vinculante para la autoridad, si la obliga en este caso. Exactamente. También establece en este articulado que se incluye en el código, que va del 69C al 69H del propio código, que la autoridad, una vez habiendo firmado el acuerdo conclusivo, no puede inclusive acceder al juicio de lesividad, que pues también ha sido un tema muy llevado y traído, que cómo es posible que la autoridad pueda tener 5 años y el particular un término mucho más reducido. Este problema aquí se termina porque por disposición expresa del legislador le quita la oportunidad a la autoridad de controvertir un hecho en la que ella estuvo de acuerdo y por ende suscribió. De ahí la importancia y de ahí que se reduzcan ostensiblemente, esperemos, la judicialización de estos diferendos. Obviamente la idea es que puede ser sobre un hecho en particular, los demás hechos alrededor de los que gira el acto de autoridad pueden continuar en un momento determinado, ¿no? Exactamente, como sabemos, la auditoría puede calificar un sinnúmero de hechos y el particular puede no estar de acuerdo con uno de 10 o no puede estar de acuerdo con los propios 10 sobre lo que someta el propio particular, porque aparte es importante decir que esta nueva figura es optativa para el contribuyente, que no se nos olvide eso, porque muchas veces vemos la medida, la analizamos, vemos posiblemente o comentamos algunas cuestiones de la misma, pero que no se nos olvide que nace como una facilidad, nace como optativo y el particular también, en dado caso de que pretenda someter a consideración de la Procuraduría 1, 2, 3
o los 10 hechos, va a estar en posibilidad y en la libertad de hacerlo. Perfecto. Pues muy muy interesante todo lo nuevo que, y de lo bueno que además tiene la reforma, de lo que se agradece en esta reforma 2014. Y pues bueno, vamos a continuar después de esta pausa con la reforma fiscal 2014. Vamos a continuar con todo esto de la reforma y en el corte, Sergio hacía una acotación muy muy interesante respecto al tema de los acuerdos conclusivos. ¿Quisieras comentarlo, Sergio, por favor? Con mucho gusto. Lo que sucede es que normalmente nos vamos al tema de los impuestos federales, impuesto a la renta, IVA, uh-huh, etcétera, cuando realmente Código Fiscal de la Federación también regula otras acciones, como son la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit. Entonces, cualquier situación que involucre a estas dos autoridades en sus facultades de revisión y que nos lleven también a la determinación de un probable pago de cuotas adicionales, crédito fiscal, que también es fiscal, la materia de seguridad social y de Infonavit, la PRODECON también puede actuar. Y estos acuerdos conclusivos son parte de ese procedimiento. Entonces creo que es importante que lo tome en cuenta la gente. Estamos hablando de impuestos, de aportaciones de seguridad social, derechos. Exactamente, todo lo que es contribuciones. Sí, como lo comenta Sergio, la autoridad sobre la cual nosotros queremos inconformarnos en ningún hecho no es quien determina la procedencia de esta nueva medida, sino es únicamente la facultad que se ejerce. Dado caso que una autoridad federal puede ser SAT, IMSS, Infonavit o bien las autoridades coordinadas en materia de impuestos federales que acudan o que tomen como vía el Código Fiscal de la Federación en visita domiciliaria, gabinete o en la revisión electrónica, pueden ser susceptibles de acuerdo conclusivo. Pues perfecto. Pues bueno, empezamos hablando de la discrepancia fiscal en el caso de personas físicas, pero ¿qué otras reformas hay en materia de ISR, personas físicas? Bueno, en cuestión de impuestos sobre la renta, le aplica también a personas morales, a personas físicas, empresarias, profesionistas. Bueno, una de las reformas más importantes es precisamente los sueldos que le pagan las empresas a sus trabajadores, que son los ingresos exentos para los trabajadores. Esta es una nueva reforma donde nada más va a poder ser deducible el 47% de estos ingresos exentos para los trabajadores. Pero si te portas bien quiere decir que no le pagas menos que el ejercicio anterior, entonces en lugar del 47% de la deducibilidad va a ser el 53%, es al revés. Entonces, adicionalmente a esto, te puedo decir que se va a tener que expedir comprobantes fiscales digitales ahora a partir del 2014 por los sueldos en general, ¿no? O sea, una nómina en una factura uh-huh. electrónica, por decirlo. Una nómina en una factura electrónica va a ser un requisito indispensable, ¿no? También te puedo decir que en esta reforma fiscal hacendaria, la tarifa de las personas físicas, la tarifa progresiva, bueno, pues creció porque antes nada más eran 8 renglones uh-huh. y se adicionaron 3 renglones más. Pues obviamente estos 3 renglones es donde vienen las tasas adicionales del 32, del 34 y del 35%, más o menos anualmente 750,000 pesos, 2 millones y 3 millones más o menos. Los que están, digamos, en los primeros 8 renglones no tienen cambio, la misma tarifa de 2013. Los últimos, las adiciones sí, pero te puedo decir también que estas tasas que acabo de mencionar no llegamos a esas tasas, es un impuesto marginal, porque por mecánica de estas tablas hay una cuota fija. Esa cuota fija no llega directamente a estos 32, 34 ni 35%. De tal forma que un trabajador, una persona física que gane mucho, pues difícilmente va a llegar al 35%. Difícilmente, uh-huh. precisamente por esta cuota fija, ¿no? Y siguiendo con las tablas, bueno, eso es el ISR, uh-huh. y un tema ligado al ISR de los trabajadores, pues es el subsidio para el empleo. ¿Ahí hay alguna modificación? Se modifica la tabla. La tabla se está modificando porque en un momento dado supone que el gobierno ofreció absorber parte de los uh-huh. costos que esto representaba. Entonces tenemos 4 o 5 renglones intermedios de la tabla que pareciera ser que sube y baja, ¿no? Entonces es por eso. La mecánica sigue exactamente igual, eso no ha cambiado, pero sí tenemos una nueva tabla. No obstante, déjame criticar la tarifa uh-huh. y criticar la tabla, porque la tarifa que tenemos proviene del año del 2010. Sí. En principio, debería haberse actualizado para este año esa tarifa. Entonces, si bien es cierto que no está aumentando la tarifa como tal,
si nosotros los vemos en términos reales, estoy pagando más impuestos que el año pasado por temas inflacionarios. Entonces, si los salarios subieron. Pues sí, pero esa es la primera pregunta. Pero bueno, hay un tema de crítica que no se ha modificado. Sí, pero bien, y que legalmente está previsto. Estaba previsto porque la ley del impuesto a la renta efectivamente preveía. Pero la ley es pero actual, sí. El problema es que la ley actual 2013 no es la ley 2014. Lo hemos comentado en otras ocasiones, no es que estén reformando la ley del impuesto sobre la renta, sino hay una nueva ley de impuesto sobre la renta. Entonces, al haber una nueva ley de impuesto sobre la renta, todo es nuevo. Entonces, las tablas que están ahí puestas nacen el 1 de enero de 2014, y ahí empezaremos a contar la inflación para actualizarlas. Por lo tanto, la inflación anterior ya la perdimos. Así es. ¿De acuerdo? Bueno, ahora regresando al tema de las deducciones, ya mencionaste lo de las exenciones de los trabajadores, automóviles, restaurantes, sí, ¿qué cambios hay ahí? Las cuotas al IMSS pagadas por los patrones, que originalmente le tocarían a los trabajadores, pues dejan de ser deducibles, ¿no? Si yo absorbo por cuenta del trabajador esta cuota, pues automáticamente ya no van a ser deducibles. Antes eran, bueno, 2013. Que era una forma de incrementar el dinero que recibe el trabajador sin incrementar la carga social ni el costo laboral, ¿no? Sí, ya, claro. Muchas veces eran acuerdos sindicales. Sí, también. Pero vamos, últimamente lo absorbía. Nada más ahí ponemos una acotación o una salvedad, y tratándose de los trabajadores de salario mínimo, la cuota es a cargo del patrón. Esa, como es a cargo del patrón, seguirá siendo deducible. Entonces, solo es de los trabajadores arriba del salario mínimo que cuando lo absorbía el patrón lo podía ser deducible. En 2014 no podrá ser deducible. Uh-huh. ¿Sí? También el consumo en restaurantes, recordemos que era el 12.5% hasta 2013, a partir del 2014 nada más va a ser el 8.5% la deducibilidad. La deducibilidad, que eso nos representa más o menos 2 pesos de ahorro de impuestos de la ISR por cada 100 que gastemos en un restaurante, ¿no? Más o menos. Adicionalmente también otra reforma fiscal referente a esto es la renta de automóviles, que estaba en 165 pesos, ahora estará a 200, pero recordemos que había un decreto donde era de 250, pero bueno, pues ahora la ley lo dejó en 200, ¿no? 200 pesos diarios. De 200 renta. Pesos diarios de renta. Límite deducible. Correcto. Ajá. ¿Inversiones en automóviles? Sí, eso es, hablando de automóviles, la deducción por inversión en automóviles, pues baja, esto sí, pues creo que la mayoría no les va a parecer, de 175 mil pesos que eran ahora a 130 mil pesos por automóvil, ¿no? Entonces, y pues no nada más es el automóvil, es los gastos relacionados con el automóvil, va en la misma proporción que fue deducible el carro, en esa misma proporción los gastos que tienen que ver con el propio automóvil serán deducibles, el IVA inclusive, el IVA en la misma proporción que fue deducible el automóvil, el IVA también va a ser deducible en esa misma proporción. Uh-huh. Bueno, entonces, pero aquí querías precisar algo. De hecho, recordemos una situación. Tenemos un transitorio en la ley del impuesto a la renta, la nueva, la que entró en 2014, que nos da el derecho de continuar con la depreciación que teníamos originalmente. Esto es, si habíamos adquirido o estamos adquiriendo todavía en este año 2013 algún vehículo, ese vehículo tiene un tope de 175. No importa que lleguemos al 2014 y haya bajado a 130, vas a reducir, vas a continuar con esos 175 hasta que se agote. 175 masiva, ¿no? 175 masiva. Ajá. Tratándose de las otras inversiones, maquinaria, mobiliario, etcétera, se continuará la deducción, que contablemente le llamamos depreciación, pero la deducción en lo que reste del tiempo de esas inversiones para el siguiente año. Uh-huh. Sin embargo, fíjate que en materia de personas físicas, sobre todo de la actividad de los servicios profesionales, hay un cambio, porque nosotros en esta ley de 2013, si tus ingresos no pasan de 1,120,000 pesos, para cerrar cifras, si mal no recuerdo la cifra, 120,000, tú podías las inversiones meterlas como erogación deducible al 100% en el momento en que las adquieres. No tienes que someterlas a depreciación. Y para el 2014 eso ya no existe. Así es. Para el 2014, todo lo que empieces a adquirir a partir de ahí, sin importar tu rango de ingresos, va a tener que irse a deducción vía depreciación, vía porcentaje. Pero continúa para las personas físicas y honorarios, digamos, la contabilidad simplificada, ¿o qué pasa con esto? No, fíjate que también ahí tenemos cambios, porque
se está haciendo un cambio general, así como ahorita se habló de los comprobantes fiscales digitales por internet, que se hace un cambio drástico, también se está haciendo un cambio drástico en el tema de la contabilidad. Nosotros sabemos que existe contabilidad simplificada hoy para ciertas personas, como por ejemplo decías las profesionistas, los servicios hasta profesionales, cierto monto de ingresos, el uso o goce temporal, todos ellos podíamos tener una contabilidad simplificada. A partir del 2014 es una contabilidad general. ¿Qué entendemos por contabilidad general? Como la lleva cualquier empresa, con tus pólizas, tus registros contables, tus libros electrónicos, porque además ahora la contabilidad por disposición de código va a ser en forma electrónica, e incluso hasta cierto rango de ingresos, por ejemplo, el nuevo régimen de incorporación, su contabilidad tendría que ser dentro del sistema de la propia autoridad. Y adicionalmente vamos a tener que estar mandando información de la contabilidad al sistema de cómputo de la autoridad fiscal. Entonces la contabilidad se amplía, deja de ser la contabilidad simplificada, y tratándose del uso goce o la gente que se dedica al arrendamiento, solo que hagan ejercicio de la deducción ciega que conocemos, de ese 35% del ingreso obtenido, ellos podrán seguir no teniendo contabilidad. Ahora, ya en general, el resto de las personas físicas, ¿qué modificaciones tienen en cuanto a exenciones? En deducciones, etcétera, personales, nos podemos meter en deducciones personales. Recordemos que los donativos, dentro de esas deducciones personales, había una limitante de hasta el 7% de los ingresos acumulables del ejercicio anterior. Sigue habiendo esta limitante, pero ahora ingresa otra limitante nueva, hasta un 4% si le pagas esos donativos a las entidades federativas, a los municipios y a la federación. Entonces, esto es muy importante. También aplica también a las personas morales esta limitante del 4%, cosa que no existía. También hay una limitante general ya en las deducciones personales, en todas las deducciones personales. Ya no vas a poder hacer deducible al 100% todo lo que antes podíamos hacer. Ahora hay una limitante de hasta 4 veces el salario mínimo anualizado o el 10% de tus ingresos, incluyendo los que ya pagaron impuesto, etcétera, etcétera, el total de tus ingresos. La cantidad menor de los 4 salarios mínimos o el 10% del total de tus ingresos, esa es la limitante para todas tus deducciones personales, a excepción de los donativos. Los donativos no entran en esta limitante. Pero fíjate que además de esa limitante, tenemos otros que son de forma y son temas como por ejemplo el pago. Ahora quieres hacer deducible a partir del 2014 enfermedades, maternidad, etcétera, tendrá que haber salido de tu cuenta personal, ya sea transferencia, cheque, tendrás que haber pagado con tarjeta de crédito, tarjeta de servicio, tarjeta de débito, o incluso monederos electrónicos en algunos casos, pero los que autoriza el SAT, o sea, no son todos los monederos electrónicos, ¿no? Bueno, entonces, sí tenemos eso. Sí. Regresando, perdón, un poquito a las deducciones de personas físicas y personas morales, algo que creo que dejamos de largo, pues son los salarios, ¿no? Que ahora para ser deducibles tienen que estar pagados. ¿Cómo? Efectivamente, fíjate que ahí también hay dos cambios importantes ahí. Por un lado está el tema del comprobante fiscal digital por internet, lo que decías, una especie de factura, que ya no es la nómina lo que estábamos actualmente acostumbrados, lo que va a sustentar la deducibilidad, sino va a ser un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet, que habrá que ver en qué término sale, porque todavía no están las reglas para ello, pero el patrón es el que lo va a tener que generar. Y por otro lado es la forma de pago. Nosotros en salarios, todavía 2013, se tiene la excepción para poder pagar el salario en efectivo. A partir del 2014 es con cheque, con transferencia de fondos. Para hacerlo deducible. Con la excepción de aquellos pagos que hicieras aún por salarios que no pasen de 2,000 pesos. Entonces, pues incluso aún en trabajadores de que se les paga semanalmente, los que conocemos dentro de las empresas como parte de la planta de obreros, bueno, ellos van a tener que estar pagados por cheque o por transferencia de fondos, lo cual se vuelve un problema muy complicado. ¿Y esto no transgrede el orden legal, el orden jurídico en cuanto a que la Ley Federal del Trabajo todavía permite el pago en efectivo, además del pago electrónico, ¿no? Pero el pago efectivo como una forma de pago de los salarios. Bueno, mira, aquí hay situaciones que nos metemos un poco más al ámbito jurídico, pero en principio, si nosotros vemos que esta disposición es una disposición que surge con posterioridad, incluso a la reforma que tuvimos en el 2012 a la Ley Federal del Trabajo, pues entonces esta es una ley posterior que de una u otra forma deroga la anterior. Sin embargo, los problemas jurídicos están en la jerarquía de las disposiciones legales, porque no es lo mismo la Ley del Impuesto sobre la Renta que
la Ley Federal del Trabajo, que es una ley reglamentaria de la Constitución. Entonces, jerárquicamente, en principio, tiene más peso la Ley Federal del Trabajo que la Ley del Impuesto sobre la Renta. Digamos que lo están respetando, pero parcialmente. En efectivo, hasta 2,000 pesos y todo lo demás en pagos así electrónicos, es, ¿no? Inclusive menciona que los CFDIs van a ser las veces de recibo para efectos de la Ley Federal del Trabajo. Pero fíjate que déjame sumarle a esto todavía los problemas prácticos. Porque el CFDI, tú tienes la obligación de entregárselo a la persona, en este caso a los asalariados. Entonces, si el y además lo que conocemos como la impresión representativa del CFDI, es este PDF que le llamamos, el archivo o el PDF papel, o el papel, la impresión en papel. Bueno, esa impresión lo único que demuestra a partir de 2014 es que existe el comprobante, el XML, pero no sirve la impresión en papel. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Abrir una cuenta de correo electrónico a cada uno de los trabajadores de la planta para poder enviar su CFDI de los salarios. Es una pregunta porque no sabemos cómo va a estar. Ahora, esa es una. La otra es, tenemos la obligación, si no le entregamos, de ponerlo a disposición. Entonces, tendremos que tener dentro de alguna de la página, a lo mejor de la propia empresa, una dirección en la cual puede, una página web, en la cual puede entrar todo el trabajador, que me firmen de que le dije en qué página podía, en un momento dado, bajar su CFDI y meterse y bajarlo. Ya si no lo bajó, es un problema. Pero vamos, creo que la complicación en cuanto a la mecánica que podemos enfrentar el 1 de enero de 2014, si no se nos da una regla de transición, vamos a estar en problemas. Pero ahí es medio curioso, porque teóricamente en la nómina, bueno, el patrón calcula la nómina, determina cuánto le tengo que pagar al trabajador y el trabajador firma de recibido, precisamente para eso son los recibos de nómina, para dejar constancia de que recibió su dinero. Aquí el que va a emitir el comprobante fiscal digital es el patrón, el que lo va a firmar electrónicamente es el patrón, no hay una firma de recibido desde el lado del trabajador. Y esto lo hace el patrón debido a la reforma que hay en materia de expedición de comprobantes, de que tiene que expedir comprobantes hasta por las retenciones que hace, ¿no? Sí, retenciones. Y mira, ya que estamos hablando de comprobantes, decía yo que el comprobante fiscal digital se está abriendo en cuanto a su uso. Entonces, llámale constancia, llámale retención, llámale comprobación, todo va a requerir de un comprobante fiscal digital. Siguiendo con el tema de personas físicas, pues resulta ser que hay una enajenación de casa-habitación, los fedatarios públicos, los notarios, van a tener que pedir un comprobante fiscal digital de la operación. Y todavía tampoco sabemos cómo lo van a hacer. Que es una recaudación más que una retención, ¿no? Es una recaudación, al fin y al cabo, efectivamente, pero el que tiene que expedirlo es el notario. Cuando hablamos de enajenaciones de casa-habitación, puede haber un impuesto de adquisición por parte del comprador del adquirente. ¿Se acuerdan cuando existe un diferencial de más de un 10% entre precios? Bueno, ese también provoca una retención o una recaudación, como apuntas, y el fedatario tendrá que expedir un comprobante fiscal digital por esos conceptos. Estos CFDIs que le vamos a dar a los trabajadores tienen tal importancia que ya no va a haber obligación de presentar la declaración informativa de sueldos y salarios. Bueno, de hecho, el cálculo anual sí, lo tenemos que hacer. De hecho, en los estándares informáticos que ya están trabajando los desarrolladores de programas, de software, precisamente tienen que estar ligado este comprobante fiscal digital a los campos que tradicionalmente tiene una declaración informativa múltiple. Pero si hay casos que no coinciden, por ejemplo, un anticipo de sueldos, un préstamo al trabajador, un descuento por préstamos, etcétera, pues que sí están teniendo problemas para cumplir con ese estándar electrónico. Incluso las prestaciones. No todas pasan por el recibo de nómina, inclusive, ¿no? No todas pasan. Entonces, eso también va a ser un problema. Ahora, ya que estamos en el tema de la casa-habitación, ¿qué pasó con los ingresos exentos de la casa-habitación? ¿Cómo quedó? Se exentan para los ISR, ingresos, ¿no? Para ISR. Para ISR. Recordemos cómo estaba antes, era 1,500,000 de unidades de inversión la parte exenta, y ahora pues ese límite desgraciadamente bajó la parte exenta a 750,000 unidades de inversión. Y además nos quitaron el párrafo que si tú habitabas la casa los últimos 5 ejercicios y demostrabas tal hecho, pues este límite no te aplicaba. Entonces ese párrafo pues ya no va a existir para el 2014. Adicional a esto tenemos los créditos hipotecarios.
porque también los créditos hipotecarios tú podías, como de una deducción personal, deducir los intereses reales que se generaran cuando el crédito no pasara de 1.500.000 unidades de inversión. Y aquí bajaron el crédito a 250.000 unidades de inversión. Entonces, estamos hablando que el valor de la UDI anda en cuánto, más o menos 5. En números redondos son 5. Estaríamos hablando de 1.250.000 pesos de precio de venta de la casa. Digo, del crédito hipotecario. El crédito hipotecario para poder reducir los intereses. Sí, sí. Pero además, déjame decirlo, para cerrar el círculo con lo que veíamos hace ratito de los topes. Uh-huh. Bueno, los intereses de un crédito de 1.250.000 más los gastos por enfermedades y maternidad, funerales, etcétera, es decir, el resto de las deducciones personales, no pueden pasar de los 4 salarios mínimos, números redondos, 94.000 pesos, o del 10% del ingreso, lo que sea menor. Entonces, aparte de que está limitado el monto de los intereses, está limitado el monto de la deducción. Entonces, puede ser que estés dentro del parámetro, uh-huh, en el crédito, pero a la hora no puedes deducir el total porque te pasaste de los 94.000 pesos. Pues son muchos cambios. Bueno, y nos falta todavía el IVA y el IEPS y nos quedan ya un minuto prácticamente. Entonces, pues yo creo que, no sé, algo... Bueno, nada, es que no pasó en materia de IVA para que la gente no se quede confundida. Pues no quedó grabado lo que tenía que ver con casas habitación, ni la enajenación, ni el momento de los créditos hipotecarios. Ni las rentas. Ni el arrendamiento. Nada de eso quedó grabado, la gente puede estar tranquila por las ahí. Las colegiaturas. Las colegiaturas tampoco quedaron grabadas en cuanto a materia de IVA. Pues tal vez sería para lo que la gente le preocupó mucho. Quedaron grabados los alimentos de las mascotas. Los chicles. ¿Y el transporte cómo queda? El transporte foráneo queda grabado, el transporte interno no. Esto bajo el argumento de que no se necesita el transporte foráneo todos los días. Pero déjame te digo que yo conozco gente que vive en Toluca y trabaja en Morelos, y se van diario en transporte, entonces le va a salir más caro. Sí, pues hay ciudades, hay entidades federativas que se mueven mucho de localidad a localidad. No, es importante en cuestión de IVA, cuando si no existía la tasa y ahora ya existe, ya tienes la obligación para el 2014, o tenías una tasa menor y ahora ya tienes una tasa mayor, el caso de franjas fronterizas, entonces te dan 10 días hábiles. 10 días naturales para que puedas pagar ese, para que cuando te paguen la contraprestación. ¿Son 10 naturales a partir de la entrada en vigor? ¿Son 10 o 11? Ándale. Sí, son 11. Porque son 10 naturales a partir de la entrada en vigor. Entonces, como entra el día primero, empieza a contar el día 2. Entonces, dicho de otra forma, a más tardar tienes que haber cobrado el 11 para que siga aplicándose la disposición anterior. La del 2003. Que esté exenta o que aplique la tasa del 11% en lugar del 16%. Siempre y cuando te hayan entregado el bien, no te vayas a entregar el bien. La operación se ha celebrado realmente antes de 2014. Pues ya se nos acabó el tiempo, quiero agradecerles nuevamente por su participación. Gracias al PRODECON también por el apoyo para la realización de ese programa. Si me lo permites de una manera muy rápida, viendo lo vasto de la información que representa todos los temas de la reforma fiscal, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente está abierta a cualquier lesión que siente el pagador de impuestos que con estos cambios en materia sustantiva adjetiva se están dando. Pues ya de entrada la falta de información, el cúmulo de información. El cúmulo de información, ¿no? Que es bastante. Sí, pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Felipe, por el apoyo para la realización de este programa. Gracias. Les recordamos que la facultad va a tener su evento de reformas fiscales los días 26 y 27 de próxima semana de noviembre y la información la pueden conseguir en la página de nuestra facultad para que asista a este evento que se va a llevar, es un solo evento que se va a llevar a cabo durante 2 días. Pues muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana con el último programa de esta serie dedicada a la reforma fiscal. Gracias nuevamente.